Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Encarnación contará por primera vez con un banco de datos de los profesionales de esta área. La patente profesional es un arancel que ya estaba bajo una ordenanza, ya viene rigiendo hace tiempo. La diferencia, digamos, está hoy día que los que trabajan o laboran en deportes o actividades físicas o son técnicos deportivos harán el mismo proceso de pago de su patente profesional previa presentación de su título, lógicamente habilitante o el documento habilitante para pagar esa patente profesional, que es un arancel que está estipulado para todas las áreas de 57.000 guaraníes anuales. Eso se paga en recaudación, o sea, en la caja. Luego de ese proceso, el profesional del deporte, por así decirlo, se presentará en la dirección de deporte para hacer el registro de registro ya profesional, donde la dirección de deporte va a tener un banco de datos sobre los profesionales del deporte, llámese profesor de educación física, técnicos deportivos o afines, y también eso formará parte luego, ya cuando culmina lo que es el plan verano, en los controles y verificación de centros de entrenamientos deportivos, bajo la ordenanza también que ya rige a partir del año 2000, finales de 2018, inicios de 2019, en donde se harán los controles pertinentes y para el cual el profesional debe presentar su patente profesional municipal habilitante. Entonces, eso es el proceso que vamos a iniciar ahora, donde también el profesional titulado se va a sentir respaldado por el municipio. Lo que se busca es legalizar y tener el dato de los profesionales para que la ciudadanía pueda tener el currículum de los mismos a la hora de requerir un servicio en el área deportiva.